¿Y por qué No, es que, no, es que les vamos a contar en qué va la novela. Lo primero es que, mucho cuidado, nosotros aquí estamos dando una lucha en contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Esto no es un delito cualquiera. Esto no es un delito cualquiera. Esto no es alguien que robó una gallina o una o algo por ahí, pues en un centro de abastos. No. Esto es explotación sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. Gracias a una denuncia ciudadana, el día que ocurrió este hecho, que fue aproximadamente, si no estoy mal, el viernes que ocurrió este hecho, recibimos una denuncia ciudadana a la línea que dispusimos de acuerdo a la estrategia, ni lo intentes, es un delito. Llega una llamada de manera inmediata, el grupo especial de la policía, que está destinado solo al combate de este delito, hace presencia en el lugar, en un apartamento en el poblado. Ahí se descubren a tres extranjeros, dos de ciudadanía estadounidense, uno venezolana, con tres niñas de 14, 16 y 17 años. Son capturados en flagrancia, son llevados ante un juez. Y yo soy respetuoso de la justicia, pero yo como alcalde y como padre de familia no puedo compartir que estas personas se hayan dejado en libertad. Entonces, ¿qué hemos pedido? Que se avanzara en órdenes de captura a través de un procedimiento judicial para obtener de manera expresa y rápida órdenes de captura para recapturarlos. Se logró el sábado tener las tres órdenes de captura. Y ojo pues, se logra capturar al venezolano y a uno de los ciudadanos estadounidenses. El ciudadano estadounidense fue capturado ya en el aeropuerto del Dorado cuando iba para su país. Se fue por tierra hasta Bogotá y quería evadir justamente la justicia. Allá fue capturado por nuestra policía y gracias también al trabajo con migración. Y el venezolano, que ya fue audiencia, ojo, con orden de captura por proceso judicial emitida por un juez, y ahí volvieron a soltar en el proceso de audiencia de legalización de captura al venezolano, que porque entonces dizque no había plena identificación, sabiendo que está plenamente identificado, y si no, ¿cómo se obtuvo pues la orden de captura? Y estaba también en flagrancia. Entonces yo lo que digo, así es muy jodido, así es muy jodido. Entonces, ¿qué? Primero los derechos de los violadores a los de nuestros niños. ¿Dónde están pues los valores? A ver, nosotros respetamos la justicia, pero la justicia es que los violadores y los explotadores sexuales de niños, niñas y adolescentes vayan a la calle. Entonces, ¿son más importantes los derechos de los explotadores sexuales de niños, niñas y adolescentes a los de nuestros menores? Yo con eso no puedo estar de acuerdo. Y no solo como alcalde, sino como padre de familia y como ciudadano. La verdad, da mucha rabia, da mucha indignación que esto pase. Volvieron a soltar a este venezolano. Y entonces, estamos esperando la legalización de captura del otro ciudadano estadounidense, el que fue capturado en Bogotá. Y estamos esperando que se dé la captura del otro estadounidense, que ahí espero que se dé también muy pronto. Pero aquí es donde yo digo, mire, la policía hace un muy buen procedimiento. Llega, actúa, en cuestión de minutos ya estaba en la residencia donde estaban ocurriendo estos hechos. Fue un caso bien revisado por mi general Lamprea, por toda la institución, acompañamiento de fiscalía con el grupo especial que tenemos en contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, donde tenemos solo un grupo de policías dedicado a esto y solo un grupo de fiscales destacados dedicados a esto. Entonces yo les digo, díganme de verdad para dónde vamos. O sea, nosotros, ¿cuáles son las herramientas entonces para nosotros poder combatir este delito? Nosotros llevamos muchas capturas. El aumento de capturas este año con respecto al año anterior contra temas de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes ha superado la cifra en gran porcentaje. Pero la verdad, que yo también pienso en nuestra fuerza pública. Entonces, la fuerza pública, la policía va y hace el trabajo, la fiscalía va y hace. Luego se logra también entonces la orden judicial de captura de un juez. Y luego a otro juez y lo suelta. Entonces yo pregunto, ¿a qué estamos jugando realmente? Aquí es donde yo sí digo que en este tipo de casos, en delitos como estos, sí tenemos que remar todos para el mismo lado. O porque, o si no, ¿cómo le vamos a decir entonces a nuestros niños, a nuestras niñas, que los vamos a proteger de estos criminales? Es una situación muy,
lamentable. Y vamos a seguir insistiendo entonces hasta que este tipo por fin quede en la cárcel, que se ojalá sea la legalización de captura del otro estadounidense y que cojamos al otro. El otro estadounidense.